La ciudad barcelonesa de Vic acoge los campeonatos de España de ciclocross 2023. Cataluña, que no acogía un campeonato de España desde 1989 en Manresa, con la victoria en la categoría elite para José Mari Llurrebasso. Poner en valor el esfuerzo que realiza todo el club organizador, el Club Jufré Vic ETV, que junto con el Ayuntamiento de Vic han conseguido que Cataluña vuelva a coger unos campeonatos de España de ciclocross tras Manresa 1989. Hemos venido a disfrutar de este entorno magnífico que tenemos aquí en la ciudad de Vic y en la comarca de Osona. Vic y toda nuestra comarca, todo nuestro entorno tiene mucha tradición ciclista, no solo de ciclocross. Tenemos muchas disciplinas en torno al ciclismo, una trayectoria ya larga. Tres días de competición, arrancando el viernes con esa competición del Team Relay, ahí donde vimos la victoria para los ciclistas de la selección catalana, con una soberbia última vuelta de Jofre Cullell, batiendo a Galicia, consiguiendo esa medalla de plata, bronce para la Comunidad Valenciana. El sábado, desde primera hora de la mañana, con el frío reinante, los ciclistas de la categoría Masters se iban a medir a este circuito de 3.000 metros, con dos zonas de tablones y dos zonas con desnivel pronunciado. En la categoría Masters 50, los encargados de inaugurar el sábado el frío circuito de Vic conseguía la victoria Marco Antonio Prieto, el asturiano, por delante de Jordi Godayol de Cataluña y de Daniel Lorca de Castilla-La Mancha. En categoría Master 50B, victoria catalana de la mano de Pere Joan Roig con Joan Antonio Asensio y José Manuel Gancedo en el podio. Turno a continuación para los ciclistas de la categoría Master 60A, con esa gran actuación del exciclista profesional José Julián Balaguer, que conseguía la medalla de oro de la Comunidad Valenciana por delante de su compañero de selección Abelardo Martínez y de Ángel Blanco. En la categoría Master 60B vimos la victoria de Juan Carlos López, por segundo año consecutivo el ciclista asturiano lucía el mayor de campeón de España, con José Manuel Fernández de Asturias en segunda plaza y Antonio Muñiz en la tercera plaza. Dos campeones que continúan un grandísimo nivel, como son Isaac Suárez y Unai Ús, conseguían la victoria en las categorías Master 40A y 40B. Andrés Calvete de Galicia conseguía la medalla de plata y Gaizka Pujana, excepcional, la medalla de bronce. Mientras que en la categoría 40B, tras el ciclista vasco Unai Ús, llegaba el ciclista de la Comunidad Valenciana Jordi Reñé y Raúl Ballester de la Comunidad Valenciana. La sesión matinal del viernes la van a cerrar los ciclistas de la categoría Master 30, con grandísima victoria para Miguel Llaneza de Asturias, con Gonzalo de Luis de Asturias en la segunda plaza y David Hidalgo del País Vasco en tercera posición. En Master 30B, victoria para el País Vasco de la mano de Iñaki Carro, con Josep Chavarría de Cataluña, el ciclista local, consigue la medalla de plata, y Óscar Perales en tercera posición de la Comunidad Valenciana. Sesión de tarde para el sábado, reservado a las ciclistas de la categoría Master y las corredoras cadetes, y también chicos y chicas. Y veíamos esa victoria en la categoría cadete femenina para la dominadora de la temporada de ciclocross 2022-2023, la gallega Lorena Patiño, alzándose con la victoria por delante de la ciclista de la Comunidad Valenciana Leire Almena y de la corredora de Castilla y León Lidia Castro. En la categoría cadete masculino, carrerón el que nos brindaron los prácticamente 70 ciclistas inscritos. Vimos también cómo se cumplían los pronósticos con esa gran actuación de la mano de Rocuí. La segunda plaza también realmente muy disputada de la mano de Canor Arbolella del Valle, ciclista asturiano. Y cerraba el podium Martín Martínez. Espacio, como no, también para ciclismo de la categoría máster femenino. Vimos la victoria en categoría máster 30B para Carolina Juárez, con Esther Barri segunda y Cintia Rodríguez en la tercera posición. En Master 40A, por segundo año consecutivo, victoria para Marina González, la ciclista gallega que hace poquito se había proclamado también campeona de Galicia, con Sonia Pato en la segunda posición y la asturiana Eva Argüelles en la tercera plaza. En la categoría 40B, también fémina, vimos esa victoria para Ruth Molt, conseguía su medalla de oro por delante de Felisa Ares y de Noelia González. Completamos el podio también de la categoría Master 50 con una excepcional Isabel Castro por delante de Rosel Vidal de la Comunidad Valenciana y de la madrileña Raquel Montañés. En la categoría 50B, victoria para la ciclista de Castilla y León, tradición ciclista, de Teresa Infante, con Sonia Ortega en la segunda posición y Carol Navarro en la tercera plaza. 9 y media de la mañana y va a comenzar la prueba de la categoría Junior, con esa gran victoria de la mano de Gorka Corres, el ciclista a la vez, que
que lograba imponerse por delante de su compañero de selección, Odey Muñoz, y del madrileño Emilio Reynoso. Hemos abierto un hueco desde el principio y la táctica ha sido eso, y asegurar a no hacer fallos, un circuito muy, muy exigente también. Turno a continuación para ese buen plantel de ciclistas de la categoría sub-23 que iban a dar continuidad a la competición de la categoría junior. Desde el primer momento veíamos como esa salida de Gonzalo Inguanzo, el ciclista cántabro del equipo Supermercado Freud, se iba a ir destacando poquito a poco, en principio también con su compañero de equipo, el gallego Miguel Rodríguez, que iban a abrir hueco desde los primeros compases. Vimos a un cántabro, Alain Suárez, el corredor del equipo Honesta MMR, que logró finalmente colgarse la medalla de bronce. Circuito muy rápido, muy duro, y sí que podía venirme bien, pues porque hay mucho curveo y tal, y pues nada, muy bien. Salida en el mismo pelotón de las corredoras de la categoría Elite y Sub-23, y justamente por detrás las corredoras de la categoría Junior. Veíamos desde los primeros compases como Sofía Rodríguez, Lucía González, las dominadoras de Cirgoros durante esta temporada del 2022-2023, iban a conseguir abrir diferencias. Ese cambio de ritmo de la mano de la ciclista asturiana, que iba a alzarse por cuarto año consecutivo con el maillot de campeona de España. El podium con Lucía González, medalla de oro, Sofía Rodríguez en la segunda posición y Alba Teruel en la tercera plaza. Siempre es difícil ganar, es una carrera de un día y bueno, muy contenta con la victoria. Sabía que iba a ser un circuito difícil de abrir diferencia y bueno, yo creo que me han apretado hasta el final y muy contenta con la victoria. En categoría sub-23 la carrera se fue clarificando ya desde los primeros compases, viendo la superioridad por segundo año consecutivo de la ciclista balear Lucía Gómez. La corredora sueca, que ya hace dos años fue campeona de España sub-23, Sara Bonillo, pudo mantener esa distancia con respecto a la cabeza de carrera, pero poquito a poco ya fue perdiendo comba. Excepcional también la tercera plaza en esa clasificación sub-23 con la ciclista valenciana Susana Pérez. Ha sido una carrera muy rápida, donde al final he intentado seguir a las élites y me he quedado en tierra de nadie. He intentado mantener la quinta plaza general hasta llegar a la meta. En la categoría junior, alegría para Cataluña con la victoria para Marta Cano, corredora que combina mountain bike, de hecho ha destacado especialmente también las pruebas internacionales, y con María Filgueira, la auténtica dominadora este año de la Copa de España, también de las pruebas de ciclocross, también su compañera de selección, Aroa Otero, completaba el podium de la categoría junior. Me he esforzado esta pretemporada en entrenar, en enfocarme más en el campeonato de España que en copas o lo que fuese, y la verdad es que estoy muy contenta. Y llega uno de los momentos más esperados del fin de semana, la competición de la categoría élite. Por supuesto, máximo favorito, Felipe Ors, que va a cumplir los pronósticos, lo veíamos de esa salida espectacular de la mano de Jofre Cuyel, el ciclista del equipo BH, nueva estructura con el equipo de Carlos Coloma para la temporada 2023. A partir de la segunda vuelta, poquito a poco se iba a lograr imponer Felipe Ors para ir ampliando la diferencia y conseguir una victoria cómoda. Destacar especialmente también a Kevin Suárez un año más en el podio de los campeonatos de España tras 5 medallas de plata. Por supuesto, también eso a ese top 10 encargado de experiencia con Imal Esteban saliendo muy retrasado, que iba a concluir en la cuarta posición. Y mención aparte la actuación de Tommy Miser a sus 48 años. También el ciclista catalán fue capaz de concluir en una más que meritoria quinta posición. Y ahí llega Felipe Ors a la línea de meta con sus 5 victorias en el campeonato de España de ciclocross, igualando al grandísimo Javier Ruiz de la Larrínaga y a solamente un título de José Luis Talamillo y de David Seco. Es una presión muy grande la que tengo siempre en Campeonato de España. La verdad es que vienes con la idea de que no vale otra cosa que ganar. Y bueno, creo que eso, demostrando que el estado de forma es perfecto para la época en la que estamos. Y muy contento, ¿no?, de poder lucir el maillot un año más, es muy importante para mí y para el equipo. La verdad es que estamos muy satisfechos, súper contentos, porque creemos que ha sido un éxito tanto de organización como de circuito, como de zona para celebrar los campeonatos, y la verdad es que no podemos pedir más, estamos muy contentos. Mención aparte, el público, el trabajo ejercido por todas las federaciones autonómicas, por todos los clubes y sin duda por todo el equipo de voluntarios que durante 3 días nos hicieron sentir como en casa. Ciclocross de Vic, Campeonato de España 2023.